señora consellera, voy a decir sin ningún tipo de rodeos. Las carencias nutricionales de la población infantil son ya un problema de salud pública en Galicia. Esa es la realidad. Y o seu gobierno está a retrasar de xeito absolutamente irresponsable a toma de medidas para afrontar los problemas de malnutrición de la población infantil galega. Esa es la realidad. Y no es que yo diga eso solamente. Recientemente, la revista médica de Lancet constataba la existencia de un claro problema de negación de los efectos sanitarios de la crisis, a pesar de ser muy evidentes. Y este o caso galego, este o seu caso. Usted hizo una intervención, un análisis, cuando menos parcial y sesgada de esta problemática. O problema de malnutrición tenga faciana de pobreza, así de claro y así de simple. En nos vivimos no segundo país de Europa, por detrás solo de Rumanía, con mayor pobreza infantil. Esa es la situación en la que estamos. Y además somos también el segundo país de Europa, con mayores recortes en ayudas sociales, justo cuando más se necesita. Eso es una auténtica política criminal. No tengo otro nombre. En una visita reciente que hizo el comisario europeo de empleo, asuntos sociales e inclusión, Laszlo Szaszo, constató o importante aumento de la pobreza infantil en todo el Estado y la necesidad de priorizar la lucha contra la pobreza infantil. ¿Dónde están estas políticas no gobierno galego? ¿Dónde están? La realidad es que diante de la ausencia de informes oficiales y diante de trabajos serios y rigurosos sobre cómo está afectada la pobreza infantil en Galicia, tenemos que acudir a informes realizados por los colectivos que trabajan a pie de obra con esta realidad. De por riba, presidente, le molesta. ¿Cómo es posible que después de 5 años de gobierno, dentro de una de las mayores crisis económicas que se recordan, no tengan realizado ustedes estudios sobre las carencias nutricionales en la infancia y sobre la incidencia de la pobreza infantil en nuestro país? ¿Es usted capaz de asumir esa responsabilidad al frente de la Consellería de Sanidad? ¿O ni siquiera vaya a hacer ese mínimo ejercicio de autocrítica, tal y como fixo en el asunto del enchufe de su marido? Voy a poner un ejemplo. Observatorio de Infancia y Adolescencia del País Vasco presentó, la semana pasada, precisamente, un informe donde reconocía que data 6.000 menores, no País Vasco, data 6.000 menores, sufrían malnutrición. Y eso en una comunidad que tiene 100.000 parados menos, que tiene una economía y un tejido industrial muchísimo más potente que nos, con un PIB muchísimo más alto y con una renta per cápita mucho más alta. Desde 6.000 casos de malnutrición. Eso sí, pero con datos oficiales del gobierno del País Vasco, no precisamente de izquierda. Supóse que para presentar un plan de loita contra la obesidad infantil hay que partir de la realidad de la población a quien va dirigida. ¿Y qué es la radiografía de la infancia galega? ¿Qué es lo que nos dimos los datos y los informes que ustedes se esforzan en negar? Pues los datos dicen que hay 30.000 familias con menores a cargo sin ningún ingreso procedente de trabajo. Di que hay un 26% de los hogares con menores a cargo que están en riesgo de exclusión social. Y di que hay 74.000 menores de 18 años que son pobres. Esa es la realidad. Pobreza, señora consellera. Pero la pobreza es la palabra tabú de este gobierno. La palabra que estropea sus eslogans de crecimiento y recuperación. Pero la pobreza es la causa de la mayor parte de los problemas de malnutrición, incluida obesidad, señora consellera. Esa es la realidad. Falamos de mala alimentación, de carencias nutricionales, lo que os estudioso en la materia dan a llamar subalimentación, porque cuando uno es pobre, se subalimenta. Esa es la realidad. Produce esa subalimentación no cuando se come, no cuando no se puede comer lo suficiente, sino también cuando uno no puede conseguir los nutrientes necesarios. No es un criterio cuantitativo, sino también cualitativo. En este caso, el problema de la malnutrición es de cantidad y de calidad. Cuando decimos que en Galicia hay un 20% de nenos pobres, o que estamos a decir que muchos no pueden hacer todas las comidas del día, como constatan la comunidad educativa y las asociaciones de nenes e pais de alumnos. Pero también estamos a decir que hay nenos que no pueden comer peixe fresco, no pueden comer carne de calidad, carne fresca, carne magra, ni pueden tomar fruta y verdura fresca, por lo menos cierto número de días a semana.
Esa es la realidad, señora consejera. La gente pobre no es solo que se alimente menos, sino también es que se alimenta peor. Compare ustedes, si quiere, el precio de 700 calorías de comida basura con el precio de 700 calorías de peixe fresco, carne fresco o verdura. Compare los precios. Una pizza familiar, con la que puede cenar una familia de 4 miembros, vale menos de 3 euros en una marca blanca, no se puede mercar, señora consejera, y garante un aporte rápido de calorías, una preparación rápida y una capacidad de saciarte inmediata. Y eso que tiene que hacer, muchas veces, un trabajador, cuando está todo el día fuera de casa trabajando, un salario de menos de 800 euros. Y si hablamos de conciliación de la vida familiar y laboral, ¿cómo se le puede pedir a un padre o a una madre que trabaja como mínimo 8 horas, que gana 700 o 800 euros al mes? Pero eso sí, se le pide que compre productos frescos en el mercado, que coma en familia con sus hijos, que garante una nutrición donde abunde un peixe y 5 raciones de fruta y verdura, que garanta que sus hijos no gasten tiempo de más viendo televisión, que practique actividades o tiempo o aire libre con ellos. Eso es todo lo que se le pide. Eso es todo lo que se le está a pedir a las familias trabajadoras. Y eso asenche de frustración, porque no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. La realidad es que comer comida industrial, precociñada, envasada, es doado, es barato y es saciante. Y esa es la decisión que tiene que tomar un trabajador todos los días. Comer bien no es solo una cuestión de voluntad, también es una cuestión de recursos económicos y tiempo. Por eso cuando hablamos de carencias nutricionales, hablamos de personas que no fan un número de comidas suficientes, pero también de personas que inseriendo un número suficiente de calorías, carecen de aportes nutricionales básicos, de vitaminas, de minerales esenciales, de micro y macronutrientes. Falamos de un consumo excesivo de azúcares refinados y sal, y eso afecta en mayor medida a gente en condiciones socioeconómicas más difíciles. Y las consecuencias son claras. Por ejemplo, la diabetes tipo 2 es más frecuente ya en personas pobres, en los países desenvolvidos, que en las personas de las clases medias y altas. Un ejemplo claro y definitorio. Yo no sé qué dijo el grupo de expertos que usted tenía que consultar, que el consejo concedido de la ley, no sé lo que opina, pero la Organización Mundial de la Salud habla de la necesidad de abordar de manera urgente los denominados determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud, que son tres. En primer lugar, mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. En segundo lugar, luchar contra la distribución desigual del poder, del dinero y de los recursos. Y en tercer lugar, realizar una medición rigurosa y un análisis serio del problema. Ninguna de esas tres cosas fíxose usted y nada de eso aparece en su plan sermón, señora consejera. En definitiva, la Organización Mundial de la Salud habla de hacer un enfoque interdisciplinar, un enfoque integrador que permita tratar un problema con un origen multicausal, pero con un marcado carácter y componente social, que fue lo que usted obvió hoy. Mas llegado a este punto, que después de 5 años de gobierno del Partido Popular, es necesario tomar medidas urgentes. No abonda con planes y estrategias de futuro. A su obliga como consejero de Sanidad es garantir, trabajar para que todos los nenos y nenas de Galicia hagan 3 comidas al día con nutrientes necesarios para su edad. Esa es su obliga como consejera. Porque mientras estamos aquí a falar hoy, hay cientos de nenos que un día más van a escuelas enteras almorzados y sin la merienda de media mañana, tal y como se denuncia en los propios centros educativos, mientras hablamos de Plan Xerbola. Y por eso, desde Alternativa Galega de Izquierda, llevamos más de un año haciendo propuestas que ustedes recitan una otra vez, como plan para la detección de carencias alimentarias de la población en edad escolar, que llevamos a comisión y ustedes votaron en contra, que lo único que pretendía es establecer canales de colaboración entre los concellos, los servicios sociales, a comunidad educativa, los centros de ensino y a sanidad. Propusimos apertura de los comedores escolares en periodo vacacional, porque ahí donde se puede controlar la alimentación de los menores que pasan más dificultades, también votaron en contra. Propusimos la creación de comedores para que se garanta la presencia de alimentos producidos en Galicia, alimentos con canales cortos de comercialización y productos frescos, pero ustedes apostan por los cáteres y la comida envasada y precociñada. Propusimos medidas fiscales, como la creación de un impuesto sobre las bebidas azucaradas que ya existe en un montón de países de Europa y que permite incrementar
incrementar o estado de ingresos da Xunta e, ademais, favorece estilos de vida saudável. Pero vostedes son o partido do non. Son o partido do non. Señora conselleira, os plans están moi ben e os borechas tamén. Pero a xente precisa pan, teito e traballo. A xente o que necesita que se melloren as súas condicións de vida. E, polo tanto, a súa obriga é poñerse a traballar de maneira seria dunha santa vez.